chicos, sí, muy buenas. Si os acordáis, hace 2 semanas, bueno, muchos se van a acordar, subí un vídeo en el que mostraba cómo utilizar el fondo verde o croma y os dije que vamos a sortear este mismo fondo de forma totalmente aleatoria para uno de vosotros. Entonces, estoy de camino para casa, ahora mismo lo vamos a sortear a través de unas webs que me van a ayudar a hacer el sorteo aleatorio, de verdad. Pero quería contestar una pregunta que me hicieron algunos de vosotros. Voy a parar un poquito para no chocar con nadie. Me preguntaron si se puede utilizar otra cosa para conseguir el mismo efecto. Y la respuesta es sí. Se puede utilizar una pared pintada de verde o se puede utilizar una tela verde. El problema que podemos tener con la pared es que si la pintura no es adecuada, pues va a brillar, va a crear unos brillos un poco raros. Y la tela pues puede arrugarse o puede tener curvas difíciles de iluminar, pero de todas formas es posible hacerlo. El fondo es para que sea un poquito más práctico para moverlo, cambiarlo, trasladarlo, lo que sea. Entonces vamos al ordenador y vamos a ver realmente quién lo gana. Bueno chicos, pues este es el vídeo en el que os dije que vamos a sortear el fondo verde. Aquí abajo tenéis la descripción para que veáis que no he cambiado ni las reglas ni ninguna cosa de estas. Ya sé que confiáis en mí, pero bueno, por si hay alguien que no confía de todo, os quiero mostrar cada cosita por separado para que no haya ninguna posibilidad de que alguien piense, pues no, es que esto está preparado. Bien, vamos a leer las reglas rápidamente. Hay que compartir el enlace de este vídeo, que es este, pero bueno, si copias este enlace es exactamente lo mismo, así que no hay ningún problema. Utilizar el hashtag fondo verde y seguir y mencionar ProStudio360 y este canal en las redes sociales que más utilizas. No es obligatorio en Facebook y Twitter, puede ser solo en un sitio, pero si nos sigues en ambos, duplicas la probabilidad de ganar, ¿de acuerdo? Pues ahora tengo preparadas unas cuantas webs abiertas, todas son para seleccionar algo de forma aleatoria. Con la primera web vamos a seleccionar entre Facebook y Twitter, ¿vale? Y después, si es Facebook, pues iremos a esta, si es Twitter, iremos a esta y vamos a seleccionar el ganador. Entonces aquí voy a poner las dos opciones, Facebook y la otra Twitter. Bien, cuando le dé ahora al botón este, me va a aparecer arriba el que ha ganado. Twitter, vale, pues vamos a Twitter. Ok, si os acordáis, he usado la misma web. Por cierto, podéis entrar en estas webs y ver que realmente yo no puedo controlar nada, por si alguien desconfía. Es totalmente aleatorio. Aquí puedo buscar por diferentes cosas. En este caso vamos a usar el hashtag fondo verde. Ah, una última aclaración. Vamos a quitar, o sea, no vamos a tener en cuenta si el ganador soy yo, Foto Escalera o ProStudio 360, porque lógicamente nosotros somos los que más tweets han puesto, así que la probabilidad de que aparezca uno de nosotros es muy alta, simplemente porque hemos puesto muchos tweets. Vamos a desactivar esta opción para que si alguien ha puesto más de un tweet con este hashtag, pues que cuenten todos, no solo uno. Así si alguien pues ha decidido compartirlos varias veces, pues la probabilidad de que pueda ganar es mayor. Y también me he fijado que en Perú, me parece, alguien había utilizado este hashtag para algo, así que si vemos que no es alguien que realmente es del sorteo, pues no lo vamos a tener en cuenta y vamos a repetir todas las veces que haga falta, pero con la idea de que todo sea correcto. Le voy a dar Caín / 083. A ver si por aquí puedo ver el tweet exacto que ha puesto. No. Por aquí. Vale, primero es de Málaga. El concurso es para, o sea, el sorteo es para la península de España. Vamos a buscar un momentín los tweets. Si realmente lo ha puesto. Aunque si lo pone la web, significa que sí lo ha puesto. Pero bueno, puede que lo haya puesto hace bastante tiempo, así que lo vamos a buscar para que estemos seguros.
tienen que inventar una forma de buscar un tweet con hashtag fácilmente entre todos los tweets de una persona. Pues este tío sí que tuitea, ¿eh? Lo que estoy buscando es ver el vídeo que aparezca aquí, porque si ha puesto el enlace, tiene que aparecer el vídeo. Seguro que lo he puesto, simplemente quiero comprobar si sigue a ProStudio y si nos sigue a nosotros. Aquí está, vale. Quiero ser el ganador del fondo verde de ProStudio 360 que muestra fotoescalera en este vídeo. Perfecto. Vamos a comprobar si él sigue a ProStudio. Siguiendo. Esto va a ser más complicado, pero seguro que le sigue. A ver. ProStudio 360, ahí está. Y a fotoescalera, pues ya no lo vamos a buscar porque si ha visto el vídeo seguramente nos sigue y si nos ha seguido hace un año, pues imposible encontrarlo por aquí. Pero bueno, voy a echar un vistazo a ver si aparece algo. Claro, esto va ordenado por tiempo. Pues yo diría que sí, y yo diría que... ¿cómo se llamaba este chico? ¿Caín? Pues yo creo que Caín se lo ha ganado. Y creo que ha sido de forma totalmente correcta. Y no sé, no sé si alguien puede tener alguna duda, pero yo lo veo bastante claro. Hasta le voy a tuitear ahora mismo. Hola, Caín. ¿Qué te parece si te llevas un fondo verde totalmente gratis? Pues le voy a hacer el día. O sea, va a estar bastante feliz el tío. Además le voy a seguir. Le podéis seguir vosotros también para preguntarle si realmente lo ha recibido. Se lo vamos a mandar esta misma semana. Entonces, pues nada, chicos. Yo creo que ha sido bastante claro quién es el ganador. Y según mi opinión, lo ha hecho todo de forma totalmente correcta. Así que gracias a todos por participar. Lo siento para los que se han esforzado a compartir el vídeo y no han ganado. Pero claro, es un producto de bastante valor. Creo que era alrededor de 280 euros. Así que pues se lo puede llevar solo uno. Felicidades para Caín. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. Chao.